Hola, soy Will Moran y esto es Crusader Kings 2 jugando con un imperio romano. ¡Wow! Magnífico y enorme imperio romano que llega ya casi hasta la India. Está aquí, en Afganistán. Telita, ¿eh? Poco a poco irá formando... ya tengo aquí el exarcado de Persia. Poco a poco este hombre irá conquistando poquito a poquito lo que es legítimamente suyo. Ya ni me acordaba del exarcado de Persia, solo os digo eso. Poquito a poquito irá de jure conquistando. De jure es un montón, es enorme el reino de Persia. Yo suelo decir que es el más grande del juego. Al menos por condados. Bueno, está Arabia, que es muy grande, pero que Persia tiene condados muy, muy tochos. ¿La veis? Este es muy, muy grande, Isfahan. Tiene. Mira, aquí hay otro que tiene. Mira, otros. O sea, es como muy grande, un reino muy, muy tocho. Bueno, pues nada, tenemos una revuelta, estamos yendo camino a destruirla, pero ese no es el problema es otro. El problema está en que. Somos el emperador Pablito. Pablo, del Imperio Romano, 13 años. Bueno, son solo 13, pero 13 años. Tengo que educarlo. Porque palmó y bueno, pues nada. Habrá que darle a alguien que lo eduque. Vamos a ver quién podemos elegir para ello. A ver, este 32 de Marcial, el duque de Carsianon, es fuerte, es organizador. Me encanta ese rasgo, es un brillante estratega. Por aquí hay un atractivo, no. Una eminencia gris... Aquí un creador de fortuna, es que 32 de marcial, encima es alegre, bueno, valiente, orgulloso, engañoso, fanático, iracundo, sociable, fuerte, mi madre, que es genio. Yo creo que Pablito se merece al mejor mariscal educándole y se lo voy a dar. El tema está en que el mundo nos odia ahora mismo. Nos odia. Y eso es un problema, ¿vale? A ver, con este primo me llevo mal. No me voy a llevar bien porque es ambicioso. Vamos a ver quién es el segundo al trono. Es el exarca de Mesopotamia. Bueno, podríamos concederle un título a Antípatos. Y podríamos incluso intentar matarlo, ¿no? Si vemos qué tal. Veo esto muy complicado. Bueno, a ver, voy a enviar un regalo a este. Vamos a intentar ir quitando problemas de facciones. A este vamos a enviar otro regalo. Al duque de Tánger. A este de aquí otro regalo. Venga, va, miradme bien. Soy guapo, soy pequeñito. Y vamos a ver qué pasa, porque la guerra civil era inminente. Ya no se la comió el padre de este hombre. Pero el padre de este hombre... Muchos le tenéis tirria. Y en cierto modo podría ser así, porque a costa de hipotecar el reino, lo amplió mucho, pero a costa de hipotecarlo porque le ha dado muchos títulos a pequeñas personas. Por ejemplo, este hombre de aquí controla un montón. Este hombre de aquí controla esta parte él solo. Este aquí en Hungría lo controla el duque de el déspota de Mesopotamia, controla esto y Hungría. Así que, ojito, y además, era el antiguo sucesor al trono, ¿no? O sea, cuidadito. Luego está el príncipe León de Mesopotamia, que también es ambicioso. Y tiene una reclamación al Imperio Romano. El segundo heredero es este chavalín, el negro. Este debería irse a tomar por culo también, porque tiene unas estadísticas malas. Que lo está educando, por cierto. Este vasallo, bueno, pues nada... también tengo reclamaciones débiles de Reino de Briozain, hostias, y ducados y bla bla bla. Y tenemos decisiones importantes, podemos cegar a alguien. Vamos a liberar. No me deja porque tiene que ser aprobado por mi regente. ¿Quién es mi regente? El Místicos. Me da miedo, Vamos a enviarle un regalo para mejorar la relación con él. Vamos a conceder el título de Antípatos. Quiero subir la relación con él a tope, o si acaso hay suerte y... No sé, se lleva bien conmigo o algo. Vale, perdemos pasta y perdemos pasta porque tenemos... No, esto no está reclutado. Se está regenerando. Bueno, no sé, perdemos pasta por algún tema por ahí raro. Y tenemos 1500 y con esto hay que ir. Tú eres el actual soberano del glorioso Imperio Romano.
Que tu reinado sea próspero. Ave César. Qué bien, porque era justo lo que necesitaba. Este más 15, pensé que ya lo tenía puesto, pero se ve que no. Bueno, entonces tengo más 15, más 5, más 20. Perfecto. Más 30. Tengo de base por ser yo. Eso sí, seguramente nadie me quite la guerra civil. Este quiere meter... carísimo. Van a querer... Va a haber una guerra civil espectacular. Pero espectacular. Espectacular. No sé, habrá que andar contemporizando o algo. No sé, no sé muy bien cómo podré hacer esto. Voy a poner las levas en los séquitos que regeneren un poquito menos. Y ahora mismo, pues... habrá que hacerlo despacio todo, ¿no? Vikingos, vikingos everywhere. Aquí ya hemos convertido, por cierto. Sí, está convertido. A ver, está convertido por ahí. Esto se empieza a convertir poquito a poquito. Bueno, tengo que convertir la nueva zona. Conquistada. Y tengo que designar como sucesor a Ravenna, pues a mí mismo. No tiene sentido, pero bueno. Puedo hacer un montón de séquitos. ¿Pero puedo mantenerlos? No, no puedo mantenerlos. Entonces, no tiene sentido que los haga. Para que luego me arruine, no tiene sentido. ¡Hostia! ¡3.000 vikingos! ¡Ahí! A piñón, ¿eh? Increíble. Bueno, voy a atacar aquí. Vamos a elegir... vamos a poner este hombre. Vamos a poner este hombre. Y vamos a poner a este hombre. Vamos a atacar. A ver si nos cargamos la revuelta. Un poquito de caballería pesada y un poquito de catafractos, pero muy poca cosa. Llegamos en octubre y ellos se marchan. En septiembre, el 11 de septiembre. Un chiste bastante fácil. Bueno, y Suecia que se comió esto, pero se lo fagocitó fácilmente. Muy, muy perro. Luego en Francia, estaba la situación de que este hombre no paraba de tener hijas. Pues podíamos hacer una cosa, concertar matrimonio. Concertar responsables tú con tu Ágate Macedón. A ver si mi hijo hereda Francia. Tengo que estar muy pendiente de matarla ahí a esa gente. A ver, este hombre de aquí es que no puedo tener complots, porque como tengo un regente, y el regente es el que lo hace... Bueno, acabo de concertar esponsales, si los acepta, con la heredera de Francia. Podría heredar Francia... Ahí está. Ahí está. Cuñado amado, bendiciones para ti y tu casa. He decidido aceptar tu sugerencia de un matrimonio entre el emperador Pablos y Ágate. Sí, señor. Podría heredar Francia hasta aquí, hasta mis Países Bajos queridos... del tirón, ¿eh? Califa Muzaffarazín perdió. Ha perdido la conquista de Mauritania. Si me habéis dicho, oh, date prisa, conquístalo, pues mira, pues perdió. Perdió por algún motivo, perdió. Y tengo que reconquistar Hispania, también metéis presión con eso, pero poco a poco. Ahora lo que más corre prisa es empezar a mejorar relaciones. No por mejorar relaciones. En serio, vamos a coger de protestator aquí a nuestro magnifiquísimo paisano, a nuestro tutor. Y aquí vamos a intentar liberar, no sé, Galípoli. Galépoli. Dios Sabatón. Si fuera más pepino, sería menos pepino. Perfecto, acaba de morir un tío con el que me podía llevar mal, el déspota de África. Así que vamos a repartir el exarcado. Siempre se lo doy al de Túnez. Envidioso, opinión feudal, desea el título del Reino de África. ¿Del título de cuál? Al de África. Bueno, vamos a darle el Reino de África, virreinato. Ya tenemos un tío con el que nos llevamos bien. Vamos a dar un regalito a mayores.
que son solo 20. Hostia, y ahora gano un montón de pasta. Igual ya empiezo a caerle bien a mis súbditos y entonces ya me empiezan a dar dinero. Ya sabéis que en este juego, si no les caes bien, no te dan impuestos. Y esta de aquí, que nunca lo terminé de conquista del tío de Jerusalén, siempre me ha molestado bastante. Bueno, la cosa está en seguir conquistando aquí al Abásida, pero yo creo que la clave está en quitarle el núcleo de tropas de aquí y dejarle relegado a la zona esta cutre. Aparte de que Persia también tiene que ser conquistado. Califa Musa Faradin ha transferido el vasallaje de Mir Faruk Aziz de bla bla bla. Vale. Demasiado grande mi imperio romano. Os lo digo en serio, es demasiado grande. Si veo qué tal, tendré que soltar Persia en algún momento. Mi señor, mi misión a Nápoles ha sido un éxito. Cuando te visita la corte del exarca Calisto II, Magna Grecia, logré que te diga benévolo y felicito que eres como gobernante. Y envía saludos. Vamos allá, 20 de noviembre. ¡Ey! ¿Qué es esto? Mi señor, tu sabiduría y piedad son legendarias. Proponemos que el exarca León III de África y emperatriz viuda Tarasia del Imperio Romano contraiga matrimonio. Este hombre tiene 18 años y quiere casarse con mi madre. Me está diciendo, ¡ah, tu madre está buena! Yo me la follaba. ¿En serio? Tú, que somos coleguillas. Que yo te doy a tus 18 años con esa barba, ese aspecto de treintañero, macho. Esto es como cuando tú tenías 14 años y mirabas a los novatillos de la universidad, en plan de, ¡guau, qué mayores son! Y son putos chavales como tú. Pues lo mismo, pero se quiere zumbar a mi madre. Pues, ala. Suerte, toma la negraza para ti. A ver qué es lo que sale de ahí. Eso, hazme hermanitos. Me imagino en el trono diciendo... ¡Se zumba a mi madre! ¡Se zumba a mi madre! Movidas raras de niños. ¡Dios! Pedazo de revuelta. Y luego aquí, que siempre hay movidas raras. Es una zona súper conflictiva. Aunque a mí ni me da ni me viene. Bueno, ya sabéis, yo no me puedo meter en ninguna guerra ahora mismo. Podría ser peligroso. Igual es mejor estar esperando a terminar esta guerra. La cual me está costando un montón, porque no paran de moverse de un lado a otro. Y empiezan a incrementarse las facciones peligrosas. El duque de Lucania, el cual es extremadamente caro de mantener. Empiezan a subir todas las facciones. El exarca de Rávena. No le puedo dar el Lacio es mío, joder. Tienes 53 años, si te envío un regalo, caro. Prefiero pagarme mercenarios y aplastarlos. Encima gano 90 al mes. ¡90 al mes gano! ¡90! Es la cosa más vasta que he visto nunca. ¡90 al mes! No vuelvo a decir 90 al mes. Sí que puedo dar regalos por ahí a la gente para llevarme bien con ellos, pero es que... 90 al mes, la virgen. A ver, tú, ¿tenemos la alianza? Vamos a enviarte un regalo. Ese, toma, pobre, te doy unas monedas. Nuestra meta en la vida debería servir al Señor. ¿Cómo hacerlo lo mejor posible? Neófitos lecapenos habrá que hacer. Vamos a preguntarle, a ver qué hacemos. Es mi deber tratar con justicia a los demás. He logrado el atributo de la justicia. Aceptar. Muy buen atributo. Me sube la opinión del vasallo. Ya estamos en más 40. De base, por ser yo. Por ser Pablitos. Y espérate que murió aquí alguien. Vamos a poner... Ah, sí. 25 de enero, 30 de enero. Esto es un puto coñazo, ¿eh? Estoy por dejarles ahí un rato asediándome. A ver si así. Oye. Oye, en serio. En serio. Putos vikingos. Hostia, pedazo de ejército, ¿eh? Pues nada, me voy a hacer unos séquitos de catafractos. Vale, ya está, tres. Que esto muy caro. Pablitos, te vas a hacer un ejército que es la polla. ¿Qué es la polla? La polla con cebolla. ¿Qué caras con ese ejército? ¿Conquistarás Hispania? Pues me molaría ahí. Que se pudiera conquistar de una sola atacada.
una super guerra épica de mogollón de gente. Han llegado rumores de que un ambicioso aventurero, Costas, está reuniendo hombres para una especie de ataque a mi territorio. Me hace pensar en asesinos. ¿Qué asesinos? Si no puedes usarlos. Oh, un gran torneo. Es mayor de 16. Necesito tener mayor de 16 años. Hacer un gran torneo. Pues en Juego de Tronos creo que no era así. Cabrones. Bueno, ahí. Vamos a aplastar a estos. Al fin les he enganchado. Y 80% independencia. Uf. Estrategos de Moesia. Dacia. Pues le voy a dar a este, el Estrategos de Moesia. Transferir vasallaje. Estrategos de Moesia, toma. Ala, jódete. Y a este le subiré la relación, imagino. Voy a enviar un regalo. Con el título de bufón, no. Y vamos a ver. Vasallos directos. Ya está, estos son los que tiene, pero son los que tiene que tener, ¿no? ¡Hala, fuera! Un problema menos. Igual es eso, que no tengo ordenados así los vasallos. Esto es de Iliria. Ducado de Paflagonia. Joder, es que se ha descolocado completamente. Serio de Ceuta. Ah, los vikingos. Ya, pues por una parte he quitado un problema de independencia. Solo tengo el de reducir la autoridad de la corona. Joder, Pablitos, ¿qué de dineros haces? ¡Pablos! ¡Pablos primero! Yazegar fue capturado en combate y ahora es mi prisionero. También tenemos ahí uno capturado. Igual Pablitos dice, ¡quiero que lo torturéis! Califa Muzaffardino II, declarado Segunda Guerra Santa, válida por Hamadán al rey de reyes Danús el Justo. Rey de reyes, hostia, ahora se empiezan a declarar una guerra entre ellos. El Abásida el Selyúcida. Hostias, es una guerra muy tocha de la que Pablitos se tiene que aprovechar. Pero Pablitos se tiene que aprovechar un montón. Bueno, catafractos tengo un montón. Voy a meterle un poco de choque. Y así creo un ejército puramente séquitos. Altamente disciplinado. Y que vale para todo. Mi señor, que veas en goce y armonía, proponemos que el exarca Calistos de Magna Grecia y Princesa de Omanea contraiga un matrimonio. Venga, acepto. Para subir las relaciones con este de aquí. Y le voy a enviar un regalo también. Y título honorífico, nada. A ver si así puedo quitarme el problema de las revueltas. Me complace informarle que la mayoría de la población de Kocistán ha sido convertida a la fe ortodoxa. Kocistán. Y esto al 100%. Ahora el resto de dinero lo tengo que guardar. Ya hemos construido un ejército. Alfonsina de Poitou. Pretende hacer que el duque Valdemar muera. Alfonsina. Una guerra santa, qué maja sería. Pero una guerra santa por un cacho de aquí, gordo. Al Jazeera. Yo creo que este hombre tuvo ya sus mejores momentos. Padece de sífilis encima. Lubi ha aceptado la oferta de paz. Que a ver quién pronuncia eso. Podemos desterrarlos o ejecutarlos. Vamos a ejecutarlos. No quiero problemas en mi reino. Ya este lo liberamos. Y así va el tema. Ha derrotado una rebelión. Pues una reliquia sagrada, reliquia sagrada, reliquia sagrada. Acaba de convocar a el sultanato este. Uy, peligro, este sultanato de los negros. Mucho peligro. Se comieron a los cristianos en esta zona.
hay que tener peligrito, o sea, hay que tener cuidadito. Digo que es peligrito y hay que tener cuidadito. Y yo, en caso de declarar una guerra a este hombre, reclaman a pata. ¿Qué es eso? Oh, una caquita. Pero mira, puedo reclamar. ¿Puedo? ¿Guerra Santa por Afar? No. Ascalón. ¿Para qué? Es poquita cosa. Tienen su. Dejémosles que puedan, no sé, tener su franja de Gaza o. Hamadán. Es grande. Yasira. Esta es una zona bastante buena. ¿Qué hermanas? Es la de Persia. Yasira. Es una zona buena. Yo creo. Y pertenece a Mesopotamia. Pero luego. No, no. Mosul, Mosul. Tiene que ser Mosul. Que es grande. Son estas tres. Es que mientras haya una revuelta de amenazas. De guerra civil. Pues no me interesa. No me interesa. Declarar la guerra y el infiel. Ah, mira. Problema menos. Otro problema menos, venga. Damos dinero ahí. Las puertas y ya. Y este en total está levantando, pues pongamos que 12.000 o así pueda levantar. Pongamos, ¿eh? A ver si tenemos suerte, le aplasta un poquillo el Selyúcida. Yo solo con este ejército de catafractos puedo hacer un montón. Puedo levantar hasta 70k. Me daría mucho prestigio, eso sí, la conquista. 14 años. Quedaría muy épico decir que con 14 años ya hice mis primeras conquistas a los abásidas. Pero quiero ver de qué es capaz este hombre. Aparte que está sufriendo desgaste ahora mismo. Dios, 100 me acaba de saquear, de Tetuán. Me parece una salvajada. Y me he quitado el límite de vasallos, ¿eh? Bueno, a este lo podemos educar, dice. Vamos a hacer que te eduque a ti para que seas tranquilete. Vamos a hacer que te eduque aquí el exarca de Iliria. Ahora hago 24. No hago tanto ya. Sí, lo que decía, 12.000, 13.000. ¿Y este ejército? Ejército de un huésped. Que se está comiendo desgaste al tener que caminar por tierras de otros. Le estoy haciendo más pupita, no declarándole la guerra, que otra cosa. Oh, ya se le quitó el desgaste por el desierto. Qué lástima. No, esos 12.000 mis cojones, ha levantado 17.000. Aunque, ¿qué son 17.000 al Imperio Romano? Es que luego vendrán vasallos a ayudarle. Entonces, creo que la zona de Mosul. Y va para Mesopotamia. Luego este hombre de aquí, ¿qué? Te dio un regalillo y tal. ¿No eres colega? ¡Hala! Se suma otra guarra. Uf, qué caro. Para una tía de 62 años que pueda palmar en cualquier momento. Muy caro. El regalo. Solo me supone un mes, pero da igual, es muy caro. Bueno. Pues entonces ahí vamos. Vamos a declarar la guerra y vamos a reclamar Mosul. Y esto ya. ¿Vendrá la guerra? ¿Y este vendrá la guerra? ¿Quieres un regalo? Toma un regalete. ¿Vienes a la guerra ahora? 5 contra 5, demasiado lejos. No, no va a querer. No va a querer. Bueno, pues da igual. Tenemos una buena relación con él y ya está. Pues nada, esto se queda para el próximo capítulo. Así que hasta entonces, gente.